judicial, y por eso es el motivo de esta convocatoria, la separación del cargo a la Gerencia Estatal de Liconza, en el marco de dedicarme a otras actividades junto con grandes oaxaqueños al interior de todo el estado, para encabezar una asociación civil que se llama Oaxaca Hagamos Lo Posible, encabezaremos y encaminaremos varios rubros, principalmente lo que es la alimentación, la nutrición, la educación, por la entidad, los 570 municipios del estado de Oaxaca. Y hoy vamos a iniciar esos trabajos para redoblar los esfuerzos con un solo objetivo, el objetivo de ser y contribuir a la construcción de un Oaxaca mejor, de construir al tejido social de Oaxaca. Oaxaca requiere no de intereses oscuros de grupos políticos, sino de construcción, sino de aportación de oaxaqueños en torno de tener una mejor calidad y forma de vida. Y por eso la separación de este cargo, para que pueda libremente dedicarme a esta asociación civil y con grandes oaxaqueños seguir la construcción de un mejor Oaxaca para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, con estos tres rubros de tan importancia, que es la nutrición, como lo pude hacer en Liconza, la alimentación y la educación, porque la educación en Oaxaca es un problema demasiado fuerte. La educación en Oaxaca requiere de una solución pronta, la educación en Oaxaca requiere de mano firme, la educación en Oaxaca requiere de una conducción, principalmente de una dirección y de una obligación por parte de todos los actores que conforman este rubro tan importante en la entidad y en todo el país como la educación de los niños. Entonces, yo les agradezco de antemano su presencia en esta mañana para reiterar, agradecerles su difusión que hicieron de todos los medios que ustedes representan, de las tareas que hizo el Liconza del Estado de Oaxaca, de los trabajos que hizo esta gran empresa de todos los mexicanos, construyendo un mejor México y un mejor Oaxaca, la separación de gerente estatal del Liconza Oaxaca y encaminar mis trabajos de manera personal hacia esta asociación civil, hagamos lo posible para Oaxaca. Muchas gracias, muy buenos días y quedo a sus órdenes.